Foi segundo na revista Nueva de Tomá, foi escrito de uma pessoa que tinha coche. Ele quer viajar em Eretz Israel de Bnei Brak até Jerusalém. Que viu no caminho? Viu um amigo. Amigo, onde quer viajar? Eu vou também, eu quero ver o Jerusalém. Ele vinha comigo. Entrou com ele. Em princípio, falou a Aron assim, então, entre os 12 horas despertos. Depois de meia hora, o outro não aguentou mais. Dormiu ele. Não choveu. E o chofer, depois de 10 minutos, dormiu. Você sabe o que passa quando o coche passou a dormir? O chofer dormiu? O que passa? Passaram no caminho. Chocou e necessita tomar os dois a hospital. Tomaram no hospital. No hospital, então, se quedaram aí quase um mês. No trabalho e também vale, necessita pagar para o hospital. Pergunta nessa revista era, ele persona que subiu, dijo, você é meu amigo, pero dormir não é amigo. Então, paga a mim todos os alipuis, medicamentos, a médicos e todos, e também um mês de no trabalho. A pergunta, o outro dijo, como não dormiu? Dormir é por tomar, não queria dormir. La prueba que si no quería dormir, ¿qué es la prueba? Y también él era al hospital un mes. Pues nadie lo quiere dañar a él mismo. ¿Quién tiene razón? ¿Es fuerza mayor o no fuerza mayor? Los seguros le pagan a la persona. Los seguros, la persona que acompaña, le pagan todo, ¿no? Ah, en este caso no tenía seguro. No tenía seguro. ¿Qué hacemos? Entonces, en esta revista escrito, dice, cheve de ripuy, primero las cosas, si en esta época también nosotros pagamos cheve de ripuy o no. La respuesta es sí, pagamos. Porque hay discusión entre los dos cientos que nadie no, para los faradim sí, pagamos cheve de ripuy. La pregunta segunda, si él considera fuerza mayor o no. No es fuerza mayor. No es fuerza mayor. No es fuerza mayor. ¿Por qué? Una persona que tiene sueño no tiene que manejar, porque tiene que pagar un lado. Muy bonito. Hay un momento donde sabe que son. Cada uno está a conocer cuánto horas no durmió. Esta persona no durmió, no sé cuánto no durmió. Necesita conocer el asunto, no es honesto. Entonces, esta persona no hay nada que hacer, le paga. Paga el ripuy y paga el bebé. Paga los dos. Son médicos, medicamentos, el hospital y también paga el sueldo de un mes de ese doctor. Ahora, otra persona que preguntó, él quiere ir. Ajá, pero pregúntale el grama. No, el grama. ¿Es especial? Porque era muy bonito esa pregunta. ¿Por qué no el grama? Ahí ves que está escrito ahí en este artículo. Este artículo me gustó a mí mucho. ¿Por qué no es grama? Y dijo así, cuando usted prende la coche, es considera como si usted mandó la flecha. Y con los frenos, usted se mete manejar la flecha donde ir. Y cuando usted durmió y sacó el freno, entonces la flecha siguió. ¿Quién prendió la flecha? Usted. Este artículo muy bonito. Ahora una persona. Entonces de hoy adelante nadie no dormir cuando manejar. Otra cosa que hay. Es una persona que quiere ir a vacaciones. ¿Dónde va a ir a vacaciones? No encontró esta persona solamente un hotel. ¿Hotel de qué?
de goyim. En lugar de tomar, sí, un lugar de la Knesset, o tomar lugar, no hay. No hay en este lugar. ¿Qué hay? Somete a hacer goyim. Ahora, él quiere tomar ahí tres cuartos. Sí. Y pasar cosas en Shabbat, quiere pasar Shabbat ahí. Hay comidas, hay cosas así, quiere pasar de un cuarto a otro cuarto. Puede pasar en Shabbat, no puede pasar, o necesita el room. Esa es la pregunta. Pero quién sabe, ¿hay otro judío en todo uno? No importa, es la misma propiedad, Japón. Todo es la misma propiedad de un solo dueño. Es el boy. Medio. El asunto es así, ustedes normales tienen cosas de ellos adentro de cada cuarto. Tiene clase soyal. Tiene ya de todos, cada cuarto tiene cosas de él. Entonces, este no considera renta. Renta completa, mamás, no hay problema. Ahora, aquí no es otra cosa que hay. Ahí tiene poder, usted normal, tiene poder, por cosas, motivos especiales, de cambiar cuarto. No es renta como vender, es como renta. Entonces, en este caso, es considerado de todos, es un dueño, después de pasar de un cuarto a otro cuarto. Ahora, si puede pasar afuera del hotel, hay jardín, depende. Si está cerrado todos, puede. Si no es cerrado, no puede sacar cosas de adentro afuera. Ahorita otra cosa que está en esta revista, cosa muy rara. Hoy en la mañana yo di una arajá, de ahí está arajá escrita en esta revista nueva. ¿Qué es? Una persona está en Yeshiva. De él escuchó la tefilá, pero la tefilá es Ashkenazim. Ashkenazim tiene después su valección que ellos dicen, a él no se vea. Los sefaradim que dice, Ellos los dos dijeron, no hay problema, puede seguir la tefila. No hay ningunos frenos, puede seguir la tefila. En el libro de oración, dijo que no, necesita decir a ver el Shabbat. En el libro Otsar Pizkei Hasidut, dijo de puede qué hacer, puede seguir la tefila. ¿Qué es el motivo de Otsar Pizkei Hasidut? Él dice así. Él dijo, ¿por qué nosotros, cuando uno deja el Shabbat de participar? Todos dicen, a el Shabbat, Hashem, él está, no hace nada que decir, luego. Él hace tefilá, él dice mismorim, ¿qué quiere decir? Él está bien, pero ¿qué? Cada uno con su lugar. Entonces no hay problema de hacerlo así. Y no hay aquí los indolidos, también hay costumbres no tienen que ver con los indolidos. Entonces la persona puede seguir la tefilá, no tiene obligación de decir en un Shabbat. A veces seguir la tefilá con orden, porque al fin y al cabo no es bueno cambiar la orden de la tefilá, que no la orden de la tefilá es igual como meter dedos así. Cuando la persona mete dedos así, dice Kafahaim, mezclar todo el mundo, el olamot arriba, de enojaron arriba a él. De dejar de shalom, pues tener el problema. Entonces también aquí no cambia la tefilá, dejar la tefilá con orden, decía, col y agua al mecomo, de shalom.